queremos es conservar los bosques, los pocos bosques que a nivel nacional nos quedan. Y uno de los más afectados es el bosque de manglar, tanto por la agricultura como por la ganadería. Estamos tratando de rehabilitar la zona por diversos beneficios. Actividades de saneamiento, campañas de limpieza, un pequeño sistema comunitario de recolección de desechos y luego emigramos a la parte de conservación de la vida silvestre. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder trasladar agua hacia un sector seco que anteriormente, a través de la historia, fue un ecosistema de manglar que por diversas condiciones, diversos factores, esa zona llegó a perder su zona boscosa de mangle. Entonces, uno de los principios básicos para la restauración de manglar es poder llevar agua hacia ese sector. Hoy ahí en el canal del Salta ya vimos que las mujeres ya van a lavar, los esposos van a sacar sus pescaditos y ya lo venden, pues. Entonces eso, a lo largo, pues eso nos ha ayudado mucho, pues. Es un gran beneficio para nuestra comunidad. Uno de los objetivos principales de la restauración ecológica de manglar es devolverle a este ecosistema su capacidad de protegerse y su capacidad de reproducirse. Es por eso que se hizo una reconexión del río El Rosario con el canal El Saite. Los manglares protegen contra los tsunamis, contra las marejadas que se están haciendo y que producto del cambio climático el nivel del mar está subiendo y por eso tenemos marejadas que impactan más grandemente. Por eso los manglares también detienen, frenan esa energía con la que el mar también nos abate.